viendo, pero no lo estábamos Preguntarnos viendo. cómo vivir en una zona de sacrificio no es una pregunta técnica. Ahí estamos. Por las formas de vida que se dejan morir y las que se matan. ¿Qué es vivir cuando miramos a las periferias de la modernidad? ¿Cómo puedo crear una relación sana con el territorio que piso, sabiendo que el lugar donde vivo no va a ser vivible dentro de unos años? La pregunta es cómo me relaciono con un tiempo por venir. La zona de sacrificio, producida por procesos extractivos históricos, por megaminería a cielo abierto, por enormes zonas dedicadas a la producción de la llamada energía verde para el mantenimiento de una industria consumista, por la quema de suelos como resultado de monocultivos, por el traslado de población para la industrialización de las metrópolis, por la ampliación de la línea visal, la zona de sacrificio nos ofrece otra visión del tiempo, nos ofrece la fragmentación como posibilidad. También produce, sin duda, una fuerte demanda de materiales o materias primas sobre los territorios que genera desplazamiento, represión sobre las poblaciones que están instaladas o que habitan estos territorios ricos en estos bienes que demanda el mercado mundial. Así que es una cuestión de incremento del metabolismo, ¿no? Social del capital, al calor de la consolidación de una globalización neoliberal de la mano de la Organización Mundial del Comercio, está ligado también a la, sin duda, a la crisis ecológica, pero por otro lado, la gran diferencia con los extractivismos anteriores también tiene que ver con la multiplicidad, ¿no?, de modelos o actividades extractivas. Anteriormente, desde la época de la conquista, asociábamos el extractivismo básicamente a la minería, ¿no? El modelo de Potosí sigue estando en nuestra memoria. Y podríamos, en una expresión, o en todo caso una concepción más amplia, incluir los monocultivos, ¿no?, como la caña de azúcar, en otra línea. Pero, básicamente, en la actualidad, lo que tenemos, el extractivismo o los neoextractivismos actuales están ligados no solo a la expansión de la minería a cielo abierto, sino también a la expansión de las energías extremas a través de la explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no?, a través de la fractura hidráulica o fracking, la construcción de represas o mega represas que están al servicio del modelo extractivo, la expansión de la frontera agraria de la mano de la soja, pero también de la palma, de la llamada palma africana, o la hoja de palma en otros países latinoamericanos, la expansión de la frontera forestal, entre otros. Y si es una multiplicidad, una gran variedad de actividades, ¿no?, que tienen rasgos comunes, más allá de las diferencias internas que podamos encontrar en las mismas, y estos rasgos comunes tienen que ver con la gran escala, ¿no?, con la fuerte tendencia al acaparamiento de tierra, a la destrucción de los territorios, ¿no?, con la exportación de commodities y materia prima sin valor agregado, ¿no?, es decir, es todo explotación para la exportación hacia otros países. Bueno, José, una cosa, Estel, Carmen, igual podéis quitar vuestras cámaras. José, cuéntanos, este vídeo forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio. ¿Nos puedes poner en situación? Sí, bueno, lo primero, que muchísimas gracias por, la verdad es que estoy entusiasmado de estar en este evento, pero particularmente en este bloque. Y de todas las resonancias que ha habido. Este proyecto, estas cápsulas, es una pequeña documentación de un proceso bastante más amplio que se originó primero bajo el título Desertificación Cultural, para reflexionar sobre
porque hay ciertas zonas que se consideran desiertos, que se consideran vacías, y por lo tanto, y se utiliza esto como para justificar un proceso de extracción de recursos. Y a partir de esta línea de investigación y tras planteé la invitación que se me hacía para hacer un proyecto específico para el evento, para profundizar en esta línea, plantearla más localizada, desde Los Santos de Maimona, estoy ahora mismo en la Sala Guirigay, el lugar desde donde trabajamos, y en colaboración con otro espacio bastante distante, que es Patio OM y la Escuelita Popular Medioambiental Berta Cáceres, que está en Río Gallegos, en la Patagonia Austral. Y planteamos utilizar estos recursos para seguir preguntándonos por estos procesos de desertificación forzada y de extracción de recursos. Las imágenes que estábamos viendo al principio del vídeo son en Río Tinto, en las minas de Río Tinto, unas minas que están históricas, naturalizadas casi, que llevaban mucho tiempo sin ser explotadas. Se supone que se habían acabado los recursos que explotar y hace unos años volvieron a abrirlas. Al mismo tiempo, en Extremadura están abiertos bastantes procesos de exploración para abrir minas a cielo abierto. Y cuando nos preguntábamos ¿por qué? Simplemente la pregunta era ¿por qué? Nos encontrábamos todo un discurso de energías renovables y de una industria tecnológica, una industria de la información que desde en otros foros se presenta como limpia, se presenta como, no sé si se ve bien, no hay nube digital sin minería, se presenta desde la nube, pero que veíamos que tenía una relación con el suelo bastante, bastante concreta. Y bastante agresiva. Y el vínculo con Patagonia, la razón por la que planteamos este puente, bueno, ya había un diálogo que se había dado de forma casi natural con Patio OM, pero nos interesaba impulsarlo por la larga historia de resistencia al extractivismo, al colonialismo, al neoextractivismo, al neocolonialismo y nos interesaban todas las prácticas de resistencia y resiliencia en las zonas de sacrificio producidas por esta minería extractiva. Calificarse como zona de sacrificio es radical. Y es poderoso, ¿no? Porque es radicalmente cambiar, poner sobre la mesa una decisión. Alguien ha decidido convertirte en zona de sacrificio y también una toma de posición de declaro que yo estoy viviendo en una zona de sacrificio o que la población a la que pertenezco está siendo sacrificada para y sus formas de vida están siendo sacrificadas para llevar, por ejemplo, en este caso, la energía a otros lugares y para otros fines, ¿no? Podemos pasar al siguiente clip de vídeo, donde ahondas en esta idea de lo que implica una zona de sacrificio. Percibida como fuente fundamental de generación de riqueza, la minería es la actividad en torno a la cual gira la realidad. Es la que tiene prioridad sobre todo, absolutamente, la que define, condiciona y decide sobre la vida y la muerte. La minería es fuente productora de ambas, produciendo la historia a toda costa, diversificando las formas de extrañamiento de la vida y destruyendo otras. El Potosí fue el principio histórico y biopolítico clave de la estructuración del mundo moderno colonial como tal. Selló la alianza en función de la cual se estructuró la economía mundo moderna. Una economía política auténtica y literalmente concebida y desplegada como economía de guerra. Una economía propiamente minera, que ha naturalizado la explotación como medio de acumulación. ¿Tú ves aquel cerro que se ve pelado allí enfrente? Sí. Pues allí donde se juntan las tres provincias.
Allí se junta la provincia de Córdoba, la de Sevilla y de Badajoz. Se llama hay tres mojones de piedra, se llama Tres Mojones, el Cerro de Tres Mojones. Todo lo que ves, tú en Azuaga hasta Llerena y todas las zonas esas y te metes para Campillo, eso lo he conocido yo de Encinares. Y lagos donde venían las aves migratorias todos los años, infinidad de especies de aves migratorias, pero empezó la industrialización, los tractores, mano de obra, a tomar por culo, la gente nos mandaron a la industrialización, a las grandes ciudades, ¿no? Se quedó Extremadura y Andalucía vacía, los pueblos, la gente del campo ya no queremos. ¿Por qué? Alambrada, empezaron los alambres a tomar por culo. ¿Sabes? Y el tractor tiene dos cojones para, no necesita a nadie, un tío encima y ahora lo que 60 tíos. Se acabó la mano de obra. Y después por eso no se ha ido regulando para que todo el mundo pueda vivir bien, ¿no? El agricultor y el ganadero cada vez es más rico y encima exigen los hijos de puta y se le da. ¿Sabes lo que te digo? Y al fin y al cabo dicen, no, es porque nosotros cogemos dinero de la Unión Europea. Una polla, tú lo coges de mi bolsillo, mamón. Porque el dinero llueve de un maná. ¿Qué es lo que hace que en un mismo territorio se superpongan latifundios para la caza deportiva, antiguas minas de plomo y wolframio, proyectos de minería a cielo abierto para la extracción de litio y tierras raras, fábricas para la industria cárnica y un cementerio nuclear? La despoblación no es un efecto colateral, sino el comienzo de una estrategia de desertificación para la ampliación de un extractivismo colonial. No podemos hablar de zonas rurales ya, sino, como dice el colectivo Espectros del Urbano, de una urbanidad difusa, planteada desde la urbanidad densa de las metrópolis. José, volviendo entonces a esta idea de desertificación, oímos mucho hablar de la España vaciada últimamente, de los territorios vaciados, si pensamos en otros. La despoblación, por lo tanto, como una estrategia de desertificación, de vaciar zonas para convertirlas en zonas de sacrificio. Y esto es una reflexión que toca de manera muy particular a eso que llamamos lo rural, pero que tú mismo dices ya no podemos hablar de lo rural. Sí, empecé a tener como bastantes problemas con utilizar el término rural para hablar de estas zonas, también en torno a la idea de la España vaciada. Cuando empezamos con desertificación cultural, hablábamos de la España vaciada y yo estoy hablando de esto desde un pueblo de 8.000 habitantes, en una comarca con bastantes nodos de población y desde otras zonas, de más del norte de España, cuando se habla de una España vaciada, está hablando de aldeas donde viven 100 personas, 50 o bastantes menos. Entonces, de pronto ahí había una cuestión que no podía utilizar casi el mismo término, no podíamos utilizar el mismo término de lo rural para hablar de cosas que realmente tienen problemáticas tan, tan complejas y tan, tan distintas. Y un poco volviendo a este concepto que estudiábamos en el colegio de los minifundios y los latifundios. Los minifundios están en el norte de España, están en Galicia, porque las cumbres son muy escarpadas y los latifundios están en Andalucía porque los llanos son muy, muy llanos y amplios. Digamos que no, que esta diferencia de minifundios y latifundios se debe lógicamente a cuestiones más, más complejas que tienen que ver con la propiedad de la tierra y con los intereses que hay detrás de esa tierra. Y bueno, me estoy andando un poco por las ramas, pero encontramos que la organización de la población y todo el proceso de desindustrialización y de despoblación que ha habido a lo largo de, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, voy a hablar de Extremadura porque es donde estoy en particular, pero se podría extrapolar a otros lugares del sur de la península, sería sobre todo a un programa, una estrategia interesada en despoblar para extraer recursos. De todos modos, aquí hay una cuestión en el vínculo con Latinoamérica, con Argentina y con Patagonia en concreto, que nos... Yo casi toda la mirada, los viajes que he hecho hacia Patagonia ha sido por un interés de aprender de esas prácticas y de lo que estaba sucediendo. Y al mismo tiempo un proceso de construcción de una identidad ibérica vinculada a un proceso de colonización. Eh,
unas píldoras de estudios en los que no se plantea esta cuestión de la relación compleja de Extremadura como tierra colonizadora y al mismo tiempo colonizada. Y creo que es necesario comentarlo para dejar claro que estamos hablando de dos territorios muy marcados por procesos de extractivismo, pero que hay otras cuestiones, otros vectores que los diferencian y que no estamos en la misma posición. De hecho, este proyecto en principio se llamaba Cómo vivir en una futura zona de sacrificio. Tras varias conversaciones con Silvana Torres de Patiom, vimos que ese futuro que yo estaba planteando como pregunta era una realidad y que había que quitarlo. Que cuando aquí nos estamos planteando cómo relacionarnos con el suelo cuando esta va a ser una tierra que no va a ser vivible, allí están demostrando cómo vivir en una tierra que supuestamente no es vivible. Lo que aquí podría ser una cuestión más teórica es cómo vivir, allí es una cuestión pragmática. Sí, de nuevo problematizando los problemas, ¿no? Y ahí añadiéndole siempre sí. Más capas de complejidad, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que aquí estamos en un terreno en el que no podemos de ninguna manera tener ideas fáciles o sencillas, que no se conecten con un montón de otras dimensiones, que todas ellas entran en contradicción, empezando por el hecho de que estamos celebrando este encuentro con un montón de personas conectadas con nuestros dispositivos electrónicos a través de Internet y que participamos. A la vez que encarnamos este discurso, estamos participando de esa nube digital vinculada con, en este caso, con la extracción de minerales, ¿no? Creo que tenemos que cerrar el bloque aquí. Por mi parte me despido hasta mañana a las 11. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado. Siento mucho que no hayamos podido profundizar en cada uno de los casos. Y de verdad espero que podamos seguir hablando de otras maneras más o menos cercanas o mediadas digitalmente. Paso la palabra a Benito. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Paso la palabra a Benito. Tenemos una última cápsula de vídeo. La ponemos. Y después sí, Benito y Grial cierran la jornada. No, yo creo... a mí la fecha me trajo un conflicto porque ayer estuve en una reunión hablando del 21 al 25 y ya en el 25 veo mucho, así como estamos y a la velocidad que vamos, siento que vamos a tener un problema de agua. Tuve una visión porque mañana estoy plantando árboles y estoy plantando frutales. Y me ubiqué en la esperanza, me ubiqué en ese lugar, en esa chacra con los árboles ya gruesos y grandes y me vi con el pelo blanco y el cielo, o sea, en ese lugar. Sentía que estaba acostada en un pasto y había un viento de verano y sé que habían árboles porque se escuchaban las hojas de los árboles y estaba viendo el cielo azul con un par de nubecitas, pero estaba el sol pegándome ahí en la cara. Era muy bonito. ¿No me viste a mí? Estaban en el mismo lugar. Vale, no. ¿En serio? Sí, te juro. Era de día, pero había nubes, pero se podía ver la luz del cielo. Y escuchaba el viento que me volaba el pelo. Y cuando respiraba, que era todo frío, que me traba hasta los pulmones el aire, y era muy bonito. Vi mi cabello largo y blanco nomás. Ya estaba bajando el sol, ya veía esa luz, ¿no?
un cielo entre gris, un celestito, un azulcito oscuro y un gris con un sol bajando muy bonito, la verdad. Súper, me trajo paz, no puedo pensar en otra cosa. Gracias, José. Gracias a todos. Yo creo que ha sido un primer día muy intenso. Hemos escuchado muchas reflexiones, ¿no?, que nos llevábamos a casa y hemos visto proyectos. Está además, bueno, para los proyectos que ha habido algún problema técnico para ver esas imágenes, ya se ha mencionado en el chat, pero está todo en la plataforma y se puede consultar allí. Así que, bueno, pues queda tiempo para seguir profundizando en todos esos proyectos. Muchas gracias a María también, que te veo ahora. Y nada, enhorabuena por la mesa, que ha sido completísima. Y yo creo que poco queda ya más que irnos a descansar, que mañana hay más, ¿no?